disparado por la marca, por la pistola en cuestión, lo que indica que el arma utilizada para darle muerte al ciudadano José Alfredo fue el arma que entregó el ciudadano a Neuy Brito, a su primo. Eso lo obtuvimos de las actas levantadas y lo que sería las declaraciones del primo, porque son las únicas declaraciones de la investigación. ¿Qué nos lleva a esto? A que con relación con el principio de personalidad de la pena, con relación al imputado Luis Miguel Paulino, este tribunal no puede retener falta penal alguna porque no tiene ningún elemento probatorio que lo vincule con los hechos. Ahora, con relación a Neuy Brito Puello, el tribunal no lo puede colocar porque no hay pruebas de que usted cometió los hechos, de que usted disparó esa arma, pero tenía en su poder por el lapso de tiempo, esto es la mayoría de votos, por el lapso de tiempo que pasa entre la entrega del arma y la ocurrencia del hecho, que usted tenía dominio de esa arma de fuego, que la prueba científica demuestra que fue la que quitó la vida a una persona. No podemos decir que usted lo hizo, pero sí tuvo una participación. Conforme al artículo 59 y 60, el tribunal retiene lo que es la complicidad de homicidio, porque aquí no se pudo probar el robo, aquí no se pudo probar quiénes ejecutaron esa acción. La investigación no arrojó luz alguna sobre este hecho. Lo único que aquí se pudo evidenciar, conforme a las pruebas legales que se fueron presentadas, es que una arma que usted entregó mandó a una persona, y por el lapso de tiempo tan corto que existía, que fue la misma noche, se infiere que usted tenía conocimiento o de que se estaba practicando un ilícito con ella o estaba ayudando a alguien a esconderla. Con relación a este último punto, hay un voto disidente que el magistrado va a explicar de manera breve con relación a Neuy Brito. Primero, dicta sentencia absolutoria por insuficiencia de pruebas a favor del ciudadano Luis Miguel Paulino, acusado de violar los artículos 265, 266, 2379, 382, 383, 385, 295 y 304 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de Alfredo José Cepeda. Segundo, ordena el cese de la mea corrupción en relación al mismo. Tercero, exime al ciudadano Luis Miguel Paulino del pago de las cosas penales y civiles del proceso por haber sido dictada sentencia absolutoria en su favor. Cuarto, en relación al imputado Neuy Brito Puello, por mayoría de votos, ese tribunal lo declara culpable de haber violado los artículos 59, 60, 295 y 304 del Código Penal Dominicano, los cuales tipifican y sancionan la complicidad de homicidio en perjuicio de quien en vida se llamó Alfredo José Cepeda. En consecuencia, lo condena a cumplir la pena de 5 años de reclusión en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Mister Valle. Sexto, mantiene la medida de coerción que pasa en su contra. Séptimo, condena el pago de las cosas penales en proceso. Que matan un estudiante así y esta gente viene a soltar a esa gente así por así. Entonces, ¿cómo que vamos a vivir en este maldito país? Si la justicia es que van con los ladrones, es que van con los ladrones. No, hombre, coño. ¿Recurrirá usted la decisión a otro tribunal? Claro que sí. Pero el abogado tiene que apelar porque eso no puede ser así. Se habla de un tercer implicado que no acudió al tribunal. ¿Quién es esa persona? Entonces, ¿cuál es? Muchos pensarán que estamos contentos porque a nuestro representado lo condenaron a 5 años por una supuesta complicidad en un homicidio donde no se sabe quién lo cometió. Lógicamente que nosotros entendemos que la decisión mayoritaria del tribunal es desafortunada. Inmediatamente nos notifiquen esa decisión, la vamos a recurrir en apelación, porque entendemos que no habían elementos de prueba para condenar a nuestro representado, aún fuese como cómplice. Se determinó claramente en el juicio que la persona que tenía el arma fue el que vino a testificar. A la persona que le entregaron esa arma fue el que vino a testificar, no nuestro cliente. Según,
se escuchó las motivaciones, el voto disidente de uno de los magistrados establecía que no se pudo determinar. ¿Cómo manejarán ustedes en un posible recurso de apelación? Bueno, ese voto disidente de hecho fue la voz nuestra en el juicio. O sea, lo que nosotros planteamos en el juicio fue lo que dijo el magistrado del voto disidente. Es que no había forma de demostrar la responsabilidad penal de nuestro representado en ese hecho. Y el tribunal entonces lo acomodó, decimos nosotros. Premiando la mala investigación que hizo el Ministerio Público en ese proceso o la nula investigación que hizo en ese proceso.